Buenos días, Pichuchis. Estoy enfrente del centro comercial Xanadu. Son las 9:50. Bueno, he de decir que he llegado aquí a las 9:15. No sé por qué me he dado tanta prisa sabiendo que las tiendas abren a las 10 de la mañana. Una locura, pero bueno, total que estuve hablando por teléfono con mi hermana como 40 minutos hasta ahora, así que no me he aburrido. Y hoy me he venido sola a por regalos de Navidad que me faltan para los niños en concreto. Y me he venido sola, tranquila, sin niños, sin marido y sin nadie, con tiempo de sobra porque he dejado a Marco más tarde hoy en el cole, más tiempo me refiero. Para poder ir yo tranquila, sin prisas, sin estar agobiada y esas cosas. Me he vestido súper cómodo, me he puesto mis leggings de embarazada. Tengo que decir que no me he puesto ni sujetador. Me he puesto este abrigo que está manchado de maquillaje. No hay manera. Para estar cómoda también, porque como voy a ir sin carro, sin nada, voy a tener que... ¿cómo se dice? Colgar, quería decir. Cargar con las bolsas y todo. Entonces no quería cargar también con el abrigo mío de invierno de plumas que pesa un montón. Así que me he cogido este finito. Espero no tener calor para poder estar con él encima y no tener que cargar con él en la mano también. Y nada, no sé si voy a poder enseñar algo porque claro, hoy es día, creo que 11. Creo que sí, y claro, hasta Navidad falta un montón, no sé si puedo enseñar los regalos en el vídeo de hoy, pero bueno, los vais a ver antes de Navidad seguramente. Y nada, vamos de compra, pichuchis, espero tener suerte y no tener que tardar mucho tiempo aquí. Quiero comer en casa tranquilamente, no quiero estar por aquí, pero bueno, a ver si hay suerte y encuentro todo lo que busco. Todo lo que he comprado hasta ahora ha sido para Alberto y me he dado cuenta de que me he llenado de bolsas y que sería una buena idea ir al baño ahora que tengo ganas y tengo pocas bolsas en la mano porque luego no sé dónde las voy a dejar para tener que entrar en el baño, así que voy a aprovechar, voy al baño y luego continúo con las compras. Me está yendo bien de momento, pero ha pasado una hora y solo bueno, no he terminado con Alberto, pero he comprado algo para Alberto, así que bueno, algo es algo. No puedo más, he tenido que venir al coche para meter todo esto en el maletero porque aún me falta por comprar y es que no puedo más con el peso, de verdad, que me ha matado la espalda entre el bolso este que va cruzado así que te mata el cuello, porque también tengo la cámara en el bolso, entonces pesa un montón. Y 6 bolsas, como me ve alguien ahora metiendo tanto en el maletero y que me voy, me deja sin regalos. Espérate que voy a cerrar bien. Espérate que voy a cerrar bien el coche. Ah, sí. Pues nada, pichuchis, lo que voy a hacer, que me faltan pocas cositas, pero me faltan. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ver qué hora es. Voy a comer algo, que va a ser muy raro comer sola. Nunca he ido a comer sola, pero bueno, voy a ir a comer así, a picotear algo. No sé si me irme a Vips a comerme un pan con tomate o un croissant mixto, no sé. Son las 12:33. Madre mía, he estado 2 horas y media y no he terminado. Bueno, hasta la 1:30 termino seguro. Así que nada, para allá voy. A ver si como algo y luego continúo con los regalos que he comprado casi de todo para todo el mundo, menos para mi hijo. Vale, ya estoy comiendo sola. Qué vergüenza, por favor. Por cierto, he pedido porque aún estaba en tiempo de desayuno, entonces no me he cogido comida. He cogido lo que tenía pensado, el mollete con pan de tomate, con pan y tomate. Y el croissant. Tengo un olorcillo ahora mismo debajo de mi nariz. El caso es que me han traído el postre antes de la comida. Porque
Me entra el croissant antes de traerme el pan con tomate. ¿Tengo un hambre? Ya estoy en casa, pichuchis. Son las 3 de la tarde. He llegado hace cuarto de hora. Madre mía, estoy mareada y a la vez asqueada de tiendas y de tantas vueltas que he dado. Madre mía. Bueno, antes de coger la cámara, lo que quería hacer es poner algo en marcha en casa, porque os podéis imaginar cómo se quedó mi casa por la mañana, ¿no? Y bueno, ya tengo lavadora puesta, lavavajillas puestas y la fabada puesta, porque la había dejado ayer en remojo. Bueno, vosotros la habéis visto en el vídeo del lunes, que fue ayer. Así que nada, ya he hecho las camas y he abierto las ventanas. Así que os voy a enseñar rápido. Bueno, no os voy a enseñar nada en realidad, os voy a enseñar las bolsas, porque claro, ¿cómo os enseño los regalos si es que se van a ver antes de la Navidad y no quiero? Y en cuanto termino de enseñar las bolsas, quiero ir a fregar la casa rápido. Uf, no sé si me da tiempo de planchar, porque no he planchado ayer. Al final está todo ahí tirado otra vez, como siempre es así. Siempre está llena de cosas para planchar. Mirad, hemos puesto los... que no sé ni cómo se llaman. Muñecos de nieves. Pero no tenemos la alfombra, pichuchi, que no la encuentro en ningún sitio. Mira, hemos puesto el cubo, el angelito, hemos puesto las cosas que hemos comprado la última vez. Mi niña que quiere jugar, que ha estado todo el rato solita en casa, todo el día solita en casa, todo el día solita en casa. Y ella se porta muy bien, pero quiere jugar con la pelota. Bueno, y por aquí están las bolsas, pichuchis. Que no os puedo enseñar nada, pero así más o menos... os dais cuenta. Ay, esto es una cosa que traje del coche, que se me olvidó en el coche. Es una cosa que hizo Pichuchis en la guardia. No me acuerdo ni para qué fue. Pero vamos, que lleva como 2 semanas o más en el coche. He comprado de Zara. ¿Esto qué es? He comprado de Primark. He comprado de Oisho. 2 cosas. Bubuza. Luego esto es juguete. Y hay más cosas, creo que dentro. Bueno, se van a ver por ahí. Hay más cosas para los niños. Y un juguetito para alguien. Luego más Zara, porque luego esta es de Kiddies Class. Y esto es de Zara, Zara, pero también es de niño. Así que no os puedo enseñar lo que hay dentro. Esta. Y algo más que tampoco os puedo enseñar. Es para una compañera de trabajo de Leo, porque están haciendo el amigo invisible. Mirad la pesada esta que no se quita. Pero bueno, siéntate. La curiosidad mató al perro. Pues eso. Luego he comprado de Hollister. He comprado de Okaidi. Este es otro juguete de juguetos. Y luego pues hay otra cosa ahí dentro que no os puedo enseñar tampoco, que es para la compañera de Leo. Y ahí tengo un paquete que me acaba de llegar, que estaba en la puerta, que es para mi hermana, que lo había pedido por internet. Y ya está, tengo absolutamente todo comprado, menos nada para Pichuchi. O sea, es que para Pichuchi no he comprado absolutamente nada. Y el caso es que mi hermana le va a regalar juguete y ropa, lo que le hacía falta. Más ropa no le hace falta, así que no le voy a comprar. Yo le quería comprar, y bueno, se lo voy a comprar, pero para eso sí que tengo tiempo, no pasa nada.
le voy a comprar una pelota de fútbol, de esta grande, de fútbol, pero que sea de fútbol, porque la que tiene aquí en casa, aunque es grande, no le hace gracia, pero quiere de fútbol. Cada vez que vamos a una tienda, Sprinter, décimas, Adidas y esas cosas, se coge una pelota, se pone a jugar, no quiere salir más de la tienda. Y encontré hoy, me parecían carísimas, 20 euros, pero bueno, al final la quise comprar. Lo que pasa es que vean tantos modelos y tantos colores que no supe cuál elegir. Y Leo me dijo, espérate, que vamos tranquilitos y le compramos la pelota. Pues eso, quiero comprar la pelota a Marco y unas botas de agua. Y nada más, porque luego tengo ya comprado de hace muchísimo tiempo aquí un juguetito de números, letras, tal, magnéticos, como le gustan a él. Y ya está, con el juguete de mi hermana, la ropa de mi hermana y tal, tiene suficiente, pichuchi, que luego ya son muchas cosas y no les pone atención y me da cosa. Ayer encima recibió regalo del Yayo, otro juguete y así. Y luego vienen los reyes y tal, y bueno. Y nada, ya tengo absolutamente todo comprado. No me he comprado las botas, no me lo puedo creer. O sea, estaba tan convencida de que me las voy a comprar y tan feliz de que me he encontrado botas. Os lo juro por Dios, dije, madre mía, qué bien, me voy a casa feliz. Pero claro, era el 36, que es mi número, me probé el derecho. Y le dije, ¿me puedes traer un 7? Solo para ver la diferencia, para estar segura de que el 6 no me viene muy justo, ¿sabes? Me trae el 7 y me quedaba grande y bastante ancho. Entonces le digo, vale, pues el 7 es grande, pues me quedo con el 6. Pero tráeme el izquierdo también para probarme las dos, ¿no? Andando. Madre mía, no había manera de meterme el 6, pichuchis. O sea, el izquierdo. No había manera. Al final me lo metí. Justo, me dolía atrás, parecía que tengo piedras, parecía que tengo así como, como que tiene hierro por atrás, el dedo súper justo en el, a tope ahí. Y digo, madre mía, ¿por qué? Digo, si es que me quedan pequeñísimas. Y claro, como el derecho ha estado tanto tiempo probado, que lo ha probado todo el mundo, que ha estado ahí en, fuera, ha dado de sí y... Y me venía perfecto, perfecto me venía. Pero claro, el izquierdo me va a hacer un daño, pero un daño. Uf, y ahora no sé qué hacer, porque claro, es cuero, sé que va a dar de sí, pero ¿qué hago? Lo uso por casa una semana o dos hasta que me reviento el pie izquierdo para que dé de sí. O como dice la chica, te lo llevas a un zapatero para que le... que ya sabéis que se pueden dar de sí el calzado eso. Y no sabía qué hacer, al final no me las cogí, me da mucha pena. Pero, eso sí, ese modelo yo lo había visto en Amazon. Y me parecía un poco muy llamativo, ¿no? Porque tiene un poquito de metal así cromático, tiene un poquito de brillito, tiene mucha tachuela y como que me parecía... Pero es verdad que ahora en tienda y puestos quedan súper bien y me han gustado mucho. Y las he visto que en Amazon están por el mismo precio, que valen 155 euros. Y dije, total, me los puedo comprar de cualquier sitio, así que tampoco es que, no, que las voy a perder y no las voy a encontrar más. Sé que las tiene ahí, las he visto de mucho tiempo y me lo quiero pasar ahora a la cesta de Amazon, a ver si, porque a veces cuando lo tienes mucho tiempo en la cesta lo rebajan, ¿sabéis? O mirarlo por Zalando, porque también en Zalando hay mucha rebaja, y cuando lo tienes en cesta mucho tiempo, lo rebajan. Así que pues nada, eso es lo que voy a hacer, pichuchis. Y son las 3, a las 4 y media tengo que ir por pichuchis, así que no me queda mucho tiempo, tengo que ponerme en marcha ya, con la fregona y con todo lo que me queda y con esto. Ya estoy en casa otra vez, pichuchi, ya he ido por pichuchi al cole. Son las 5 y cuarto, sigo con mi fabadita por aquí, que lleva ya 2 horitas, pero igualmente la voy a dejar 1 hora más por ahí. Y bueno, voy a pelar una manzana porque quiere pichuchi comer una manzana. Y voy a pelar una pera también, que está la pobre... se está poniendo verde. Qué olor a fabada en toda la casa. Qué bien huele, madre mía, pichuchis. Tengo unas ganas de comer fabada. Yo creo que en cuanto esté lista, ya me voy a poner a comer. Y ya por la noche cenaré algo más suave.
Pero es que... tenía unas ganas de comer fabada que no os podéis imaginar. Y a mí, como me encantan los platos de cuchara, la fabada me encanta. ¡Mira, Gordi! ¡Mira! ¡Manzana! ¿Te quieres? Y hay manzana y pera, mami. ¡Qué rico! ¿Sí? ¿Es manzana, sí? ¿Da gurita? ¿Es pera? Es pera también, sí. ¿Es pera? Ese es manzana. Mira qué bonito que, que le quedó el pelito así cortito. Venga, come bonito. ¿Te pongo la mantita? ¿Mm? ¿No? Vale, pues come ahí en la alfombra. Venga. ¡Guapo! ¡Guapo! ¿Estás guapo, Marco? ¿Sí? Modestia no le falta a mi niño. Pues bueno, me voy a poner a planchar, pichos. Es que mirad. Sigue aquí. ¡Tachán! ¡Mami, pasa el pie! ¡Corre! ¡Corre! ¡Miedo! ¡Corre, mami, corre! ¡Estás escuchando una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Corre! ¡Bien! ¡Uno, dos y tres! Marco, ¿es un esqueleto que se ha caído? ¿Sí? Mira, Marco, mira. Mira. ¡Oh! ¿Quieres ser pirata? ¡Te falta un ojo! ¡Uno, dos y tres! No sé lo que está imitando. ¡Hola! No sé si está imitando que se desmorona así el esqueleto, o que se ha muerto, o... no sé, quiere ser pirata. ¡Mira! ¡Wow! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! Vamos a ver la fabadita. ¡Qué judía! ¿La alubia, dices? ¿La alubia? Yo no le veo gran diferencia. Uy, pero se han hecho grandecitas. Claro, se ha dejado toda la noche en el ojo. Está buena, ¿no? ¿Está muy salada? Está un poco salada. Mañana, si quieres, le echo un poquito de agua. A ver, qué importa. Qué buena. ¿Te gusta? Qué bien. Tiene mucho sabor. ¿Sí? ¿Y yo? ¿Yo te gusta? Está saladita. Está saladita. Está saladita. Es que entre el tocino. Claro, pero no sé por qué. Seguí poniendo. Le ponemos un poco de agua, ¿eh? Porque ha bajado agua, ¿ves? Pero muy bien, porque. Porque se ve la judía, no se ha quedado, no se ha deshecho. Sí, no, porque no la he mezclado mucho y. Ha estado como bajito. Marco, ¿tú comes fabada? ¿Quieres fabada? Sí, hombre, ¿cómo que no? ¿Qué voy a comer? ¿Tú hamburguesa quieres? ¿Y te llevas fabada mañana? Vale. Vale, entonces... Y sí, sí. Quiero chocolate, pero después de comer fabada, ¿vale? Si te comes la fabadita, te comes también chocolatito, ¿vale? ¿Qué has hecho, Gordi? Voy a cortar un poco de queso. Esa, mira. ¿Qué es? A ver... Las velas, mami, son velas. No, son velas de cumpleaños. Sí. ¿No ves de los comidos esta mañana? ¿Ya está? 11 de mañana. A ver, ¿qué más podría comer? ¿En serio te has comido dos hamburguesas? Con queso. ¿Y qué más has comido? Nada más. ¿Hamburguesas y aparte queso? Este hombre va a comer más. Ha comido dos hamburguesas y aparte queso semicurado.
Y la hamburguesa con queso aparte y esas cosas. Oye, había lechuga, Gordi. ¿No te has puesto? No. Había lechuga. Mami, esa neta. Esa neta es de Ubi. ¡Qué rápido! Muy rápido, sí. Está buenísima la parada. Queso. ¿En serio? Unas tostaditas de pan de espelta. Madre mía. Sí, gata. Y luego postre, ¿no? No hay postre. ¿Cómo que no? El de ayer. ¿Cuál? Turrón. Mami, ¿qué ¿Sí, mamica? Mami, ¿debe Sí, mami, soy feliz, sí. No, aún no me he enfadado, aún no te has hecho pipí encima. ¿Te lo vas a hacer? No. ¿Vas a hacer pipí encima? No, mamá. No, mamá. No, mamá, claro. Que no. Que no, mamá, que es un chico grande, no va a hacer pipí otra vez. Que se le ha escapado hoy un poquito, ¿verdad? ¿Se te ha escapado un poquito hoy? No pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Ha dicho mamá. Sí, me dice mamá, cambia calzoncillo y pantalón, no pasa nada. Eso no está bien, ¿eh? Que si estamos diciendo no pasa nada todo el rato. Mami, ven, vamos a cambiar. No, vamos a cambiar porque no te has hecho pipí encima hoy. O sea, ahora. Viejo, ¿puedes dejar este por aquí o por dónde? Que no, Gordy, me gusta en su caja, en su cajón. Que no. ¿Esto lo tendrías que utilizar cada vez que usan los cuchillos? No, porque no. Porque la diferencia es impresionante. No me hace falta. Sí, te hace falta. Pero si soy yo la que cocino y no me hace falta, por favor, métemelo en la caja y me lo pones en el... ¡Que no! Aquí. Hombre de Dios, que lo quiero en mi cajón, he dicho. Marco, enciende la luz. ¡Mami! ¡Corre, enciende la luz, que no se ve nada! ¡Qué sueño tengo! Entrame, ¿eh? Como odio quitarme el maquillaje. No me siento aquí. Por la noche, cuando te quedas frito en el sofá y tienes frío y. Y esto está muy frío. No quiero. Pero yo necesito pipí. No quiero. No. ¿Qué pipí? Yo estoy pregnant. ¿Qué pipí? Tengo prioridad. Ya estoy de vuelta. Madre mía, qué frío está esto. Bichuchitos, que no os podéis imaginar lo que odio pasar frío. O sea, odio pasar frío. Y ahora mismo como me he quedado así como... Me he quedado fría en el sofá porque si, cuando no te mueves hace frío. Y... Ahora tengo frío. Y no me gusta tener frío. Que buenas noches, pichuchis, os quiero muchísimo. Muchas gracias por ver nuestros vídeos. No te olvides de darle like si te ha gustado y suscríbete al canal por si quieres ver los siguientes que subimos y que te avisen con notificaciones y esas cosas. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Que paséis buena semanita. Os quiero mucho.